Me parece que va a ser un video de la vida demasiado canchero. Muy indie. Sí. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? No sé si les suena esta casa, pero salió en el último video de Luján, que me flasheó tanto que volví. Posta que cuando vine acá estábamos a las corridas, fuimos a un montón de lugares y no pude, creo, sacarle todo el jugo que tenía. Por ejemplo, miren todo este empapelado, no le había prestado atención, me parece increíble. Y no solo está esta casa, sino que está la parte donde está la organización Vientos de Libertad. También está el monasterio, así que voy a estar todo el día por acá. No estoy solo hoy, me acompaña Zoe, Azul y Rocío. ¿Qué onda? Hace unos días me escribió Robo que tenía que hacer un proyecto para la facultad. Entonces querían venir a sacar fotos y se me ocurrió traerlas a este bello lugar. Ah, Polo, sí, el video queda muy bien también. Le están poniendo mucha onda a las fotos. Así que va a ser un video fotográfico. Bueno, entonces voy a hacer el típico video de mostrando cómo saco fotos. Esto surge a raíz de que hace poco estuve haciendo un trabajo de fotografía. Entonces nada, me gustaría mostrarlo en el canal para que vean también que puedo trabajar de esto. Zoe, tu turno. Lo que tenés que hacer es relajarte. O sea, como si estuvieras sin que te saquen una foto lo más relajada posible contra la pared. Es más, no es un tapizado, está hecho como sobre la pared, como con una extensión. Claro. Ahora el tapizado un poco más que nada. Este lugar es tan zarpado que un lugar que no había conocido cuando vine es esto. Wow. Estaba investigando sobre pueblos abandonados en Buenos Aires y puse eso en YouTube y lo primero que me apareció fue tu canal. Vamos, yo no tenía idea de eso. y ahí entré, dije, bueno, a ver qué onda, y empecé a ver que recorres un montón de lugares y me pareció que era más o menos la búsqueda que estaba iniciando, como ir a estos lugares. Ella es de San Isidro, el lugar donde nací. Ella también es de San Isidro, donde vive mi papá, donde vivían mis abuelos. Y ella es de Tigre, lugar al que voy mañana. Así que estamos relacionados también en cuanto a los lugares. Y ahora vinimos obviamente a sacar unas fotos al monasterio abandonado. Vamos a ver la destreza de las pibas para subir la ventana. Vamos a ver quién sube más rápido. La que tarda menos tiempo gana. Voy a
¿Quieren que suba yo y les doy la mano? La cosa es tipo agarrarse de ahí arriba, ¿no? Claro. Yo soy malísima. O sea, tenés que impulsarte con el pie y llegar hasta allá arriba. ¿Por qué no usas la técnica que usó Zoe de parkour? ¿No te ves? No me veo. Ay, no, una paja. Alguien me quiere hacer el piecito. ¿Me haces piecito, Acho? En el trono la reina. Está bueno que hay diferentes técnicas para subir. Ahora te agarrás del borde, técnica vas a usar. Vamos a ver. ¿Parkour o vas a pedir piecito? Voy a probar parkour. ¿Querés foto en la ventana? Sí, ahora sentada, ya sé. Así, eso. Prohibido, perder un puesto fue cocido, no. Quiero entrar. Si ¿Azul? ¿Vos sos la más canchera? No, sí. Bueno, che. Igual, antes, ¿querés foto en la ventana? Me gustó tanto este lugar que no pude esperar ni una semana para volver y sacar 1000 fotos. Es increíble. ¿No te vamos a sacar fotos a vos? De hecho, sentada en la silla estaba medio tétrico. ¿Acá que iba a venir un guardia? ¿Puede ser? Sí, y como el señor cuida todo este sector, así, ronda acá. ¿Y sabes hace cuánto más o menos está abandonado este lugar? Y sí, esto está del 97, pero está abandonado. Acá era de los militares. Claro. Era de los militares acá. ¿Que acá había gente presa? Ajá. ¿Viste la casa donde ustedes entraron? La primera, bueno, esa era el general, el jefe de acá. Y en el sótano dice que metían gente, todo. Corte del Cedronar para acá, era todo acá, y después allá era un orfanato ya. Y vos dijiste que este lugar quedó abandonado por un incendio. Ajá. Del 97. Sí, se prendió fuego toda la cocina de allá y dejaron, abandonaron todo ya. Dale, Rocío. Rocío se queda acá, la dejamos en la ventana. Dale. No, está muy alto. Mostrale, mostrale. Ay, no, me da mucho miedo. Lo miro más y es peor. ¿Te ves que te atrapa? Uf. Sí. ¿Te dolió? Me atrapan entre las dos. Sí, dale, sí. Conseguimos un guía. Damián, ¿no era tu nombre? Sí. Acá nomás. Se va. De la iglesia, viste, para acá ya vendría a ser la parte del Cedronar, para acá. Y más para allá ya vendría a ser un reformatorio para chicos, un orfanato también. Era, ¿no? Ajá, era. Antes del incendio. Se prendió fuego. Y acá los chicos hacían juegos también, les hacían juegos, viste, está la cancha, las piletas. Acá era donde los chicos comían y pasaban más para adentro donde dormían todo. Ah, uh-huh. Allá es donde cocinaban. También está la. Y uno de los chicos prendió fuego todo. Uh-huh. Ah, ¿uno de los chicos? Sí. ¿Y murió? ¿Ah? ¿El sí. que prendió fuego todo? Sí, 37 fue. Uh-huh. Ah, murió también él, o sea. Okay. Qué uh-huh. locura. Todo esto es ceniza. Del incendio. Claro, y todos los colchones que se ven son del lugar. Sí. Yo pensaba que era de gente que venía a dormir. Ah, no, no. Sí. Son del lugar, las sillas también, todo eso, los fierritos, todo lo que está acá eran del lugar de acá. Y esto lo cerraron, pero eran todas acá, piezas, ¿no? Sí. Acá era la cocina. No, sí. No se pueden. Ahí se puede ver que era la cocina. Mirá qué loco. Y vos ya, desde que tenés uso de razón, esto está así. Sí.
Sí. Y acá vivía un señor acá. ¿Acá adentro? Sí, un señor que era de la calle, era. Dormía ahí adentro. ¿Sigue viviendo? No, ya lo sacaron, ya sí. Ah, lo sacaron. Uh-huh. ¿Encerraban a los chicos y los ataban? Sí, los encerraban ahí y les ataban las manos para que los que se portaban mal, así todo ¿en eso? ¿En el cuartito ese? Ajá, en el cuartito ese. Me imagino igual que eso pasaba. Sí, hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Ajá, hace mucho tiempo. ¿Qué dijiste? Que esos dos cuadrados que ves y rectángulo es una puertita que secreta para espiar a los chicos cuando comían acá. Un panóptico. Un panóptico. Dios. ¿Sos de ir a lugares abandonados? Sí, sola. Imagínate. ¿Sola vas? Sí. ¿Y qué haces? Y nada, exploro. Me pongo a investigar, a observar. Vas por amor al arte, no es que vas a claro. sacar fotos, a hacer nada. Por amor al arte de mí misma. O sea, a disfrutar, a conectar con el lugar, a sentirme en paz. Como que me siento en paz en lugares así. Azul. Sí. Azul. Azul. Estuvo saliendo en fotos que van a salir en Instagram y no tiene Instagram. Qué loco. La juventud de hoy en día. ¿Les gustó el lugar? Sí, increíble. Bueno, increíble. Un gusto haberlas conocido. Igualmente. La pasamos muy bien. Y si tienen fotos buenas, mándenmelas así las incluyo en el video. Dale. Dale.